pedimos suscribirse y activar la campanita que se encuentra aquí debajo, porque así podrá recibir notificaciones cada vez que en nuestras plataformas haya una prédica poderosa, una alabanza u otro material que edifique su vida. A continuación, reciba la palabra que sabemos viene de parte de Dios y que nos va a transformar. Somos Iglesia Buenas Nuevas, un ministerio de restauración. Dios les bendiga. Amado. La gracia, la paz y el favor del Señor esté sobre cada uno de ustedes. Dice la Biblia: yo me gocé con los que me dijeron, a la casa del Señor iremos. Por eso somos más que privilegiados de estar aquí en la casa del Señor. Es el mejor lugar donde podemos estar. Les damos la bienvenida a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales, plataformas por internet. Le decimos buenas tardes o buenas noches, porque a la distancia el horario cambia. Así que también la palabra de Dios, la bendición del Señor, llegue también a sus hogares, llega y sana toda dolencia, levanta al caído, restaura al que tiene el ánimo en el suelo, da fortaleza. Así que en esta mañana gocémonos y alegrémonos en el Señor. Quiero compartir con ustedes esta lectura bíblica. Hay dos pasajes que quiero compartir de Hebreos, porque la iglesia ha declarado este año como crecimiento de la fe, la esperanza y el amor. Y qué más que hablar de Abraham. Dice el versículo 8 de Hebreos 11: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma. 15 del mismo capítulo de Hebreos dice: y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Aleluya, gloria al Señor. Quiero motivarte, quiero exhortarte en este día, que como Abraham, un hombre rico, cuando habitaba en tierra de Harán, dejó todo lo que tenía para salir a un lugar desconocido, a caminar hacia donde Dios le guiara, por la fe. Esto lo hizo por la fe. Y ya siendo un hombre de avanzada edad, junto con Sara, Dios le dio la promesa de tener una gran descendencia, y por la fe lo creyó. Y como dice Hebreos 6:15, esperó con paciencia hasta que llegó la promesa. Aleluya. No podemos desesperarnos, hermanos. Cuando usted confía en el Señor, cuando usted tiene sus plegarias, sus peticiones ante Dios, espere con paciencia, que el Señor le va a responder. Aleluya. Así que hoy gocémonos y alegrémonos con el Señor y adoremos al Rey. Gloria a Dios. Levántale una palma fuerte al Señor. Aleluya. Adoremos al Rey en esta mañana. Adoremos al Señor en este día. Dale la palma. Proclama su gloria y poder, que llegan voces de gloria.
divina presencia de nuestro Señor tributa toda adoración. Levanta el cielo tu voz, oiga la nación, todo pueblo alabe su nombre. Levanta el cielo tu voz, oiga la nación, todo pueblo alabe su nombre. Levanta el cielo tu voz, oiga la nación, todo pueblo alabe su nombre. Jesucristo nuestro Señor, alabamos el nombre de Él en este día y nos gozamos en su presencia, porque solo en su presencia hay plenitud de gozo, en su presencia hay plenitud de gozo. Aleluya. Que sobre todo nombre.
gozo, hay gozo, hay gozo. Suficiente. Alabado sea su nombre. Dios es el todo suficiente. Amén. El Dios de bondad infinitas. Recibe la gloria, Señor. Alaba la gloria del Rey. Puedes decirme, Señor, tú eres suficiente para mí. Tú me llenas, Dios. Gracias. Porque mi vida está bajo tu control. Necesito y es bueno para mí. Si miramos a Dios con los ojos de fe, Él nos cuidará. Oh, no hay que buscar en ningún otro lugar, con Dios te bastará. Solamente libres hoy seré. Camino y verdad.
Aplaudir fuerte, fuerte la gloria de Dios. Amados, Dios es real y podemos adorarle. Si con Dios te basta, solo adóralo. Amén. Si con Dios es suficiente, solo alaba su nombre.
siempre su misericordia. Si no, ya hubiéramos sido desaparecidos. Gloria a Dios. Qué bueno que tenemos un Dios de nuestros padres. Jacob, Isaac, Abraham. A él adoramos en esta mañana. A él celebramos en este día. Palma, dale. Al precioso nombre de Emmanuel, exaltale.
nuestro Dios, el que sana, el que salva, el que liberta, el que restaura, el que redime, el que hace todas las cosas en ti. Todas las cosas en nosotros las hace el Señor en el poder del nombre de Jesús. ¡Santo! ¡Sube la palma!
Si es para Él, más fuerte el aplauso. Aleluya. No hay otro nombre. No hay otro nombre. No hay otro nombre dado en el cielo. Es el nombre sobre todo nombre que se nombra. Oh, bajo el cielo dado a los hombres, en el cual podamos tener salvación. Jesús, aleluya. Bendecimos el nombre del Señor en esta mañana. Damos gracias al Señor. Qué bella se ve la iglesia hoy. Hoy la veo hermosa, así mismo, pastora. Elegantes y hermosas se ven todos y todas desde aquí arriba. Qué bendición, hermanos, estar aquí unidos. Porque ya vemos mucho más de dos aquí. Y como vemos más de dos, el Señor está aquí, dispuesto a bendecirte, con sus oídos atentos a tu clamor, a tu alabanza, a tu adoración. Aleluya, glorificamos el nombre del Señor. Tenemos un tiempo ahora de adoración, otro tiempo. Y quiero informar que los maestros de la buena cosecha, por favor, van a pasar primero y van a dejar sus diezmos y sus ofrendas. Luego nos paramos toda la congregación, incluyendo los niños, y los niños pasan a su escuela dominical. Y juntamente con los maestros van primero. Así que permítame orar. Señor, te bendecimos en esta mañana. Te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu presencia. Es grato, es bueno habitar en tu presencia, en tu casa, junto a mis hermanos y mis hermanas, y junto a los miles que están conectados a través de redes sociales, Señor, de las diferentes plataformas. Señor, en este tiempo, en esta hora, traemos nuestros diezmos y nuestras ofrendas a ti. Señor, lo que hemos separado, lo que hemos dispuesto en modadores alegres que somos, como buenos administradores de lo que tú has puesto en nuestras manos, de lo que tú nos das, de lo que recibimos de ti, Señor, de eso te traemos. Señor, gracias, porque tú bendices al dador alegre. Aleluya. Damos gracias a todos los hermanos y hermanas que nos apoyan a través de transferencias bancarias a través del Banco Popular. En la pantalla aparecerá el número de cuenta a transferir. Siempre en victoria, tú me llevarás.
Aleluya. Si quedan niños de 4 a 11 años, pueden pasar a La Buena Cosecha de la Escuela Dominical. Quiero anunciar a los nuevos creyentes, las personas que no han recibido todavía el bautismo en las aguas. Hoy inician las clases y ya están los facilitadores en el hogar. Así que, por favor, se pueden poner de pie y pasar a la casa hogar en el frente, donde recibirán su clase de bautismo. El pastor tiene un momento súper especial ahora y es la presentación de un niño al Señor. Una niña. Es una bendición traer nuestros niños, escúchenme la garganta, un poco afectado, criatura de Dios. Y en el segundo culto vamos a presentar dos niñas también. Bueno, la iglesia está de niñas hoy. Tres hermosas niñas. Hija de Juan Paula.
hija de Juan y Patricia, correcto. Y Paula es el regalo de Dios para este día. Así que hoy la vamos a dedicar al Señor. Ya viene, no se preocupe, que su compañera viene. Gloria a Dios. Falta de madre. Qué hermosa. Juan y Patricia, hoy a la casa de Dios, a Paula, para ser dedicada al Señor. Todos nosotros, toda la iglesia va a invocar al Señor sobre la vida de Paula, una hermosa criatura, un regalo de Dios, blanco, preciosa como es su alma. Debo ungirla con aceite. Una hermosa familia. Bendigo esta familia. Bendigo sus hijos. Bendigo su unidad. Hasta que la muerte nos separe. Padre, te dedico a Paula, Paula Gabriela, todos los días de su vida. La unjo y la santifico. Serás del Señor. Caminarás en Dios. Crecerás en un hogar temeroso de Dios. Y todo lo que oirás y recibirás en tu casa es lo que formará tu carácter como criatura de Dios. Te dedico al Señor, Paula Gabriela. Y serás del Señor todos los días de tu vida. Él te guardará de todo mal. Te guardará de plagas y de pestes destructoras. Espíritus malignos no tocarán tu morada. En tu inocencia, el Señor te guardará, pero en tu conciencia tú invocarás al Señor y Él te bendecirá y te librará. Iglesia, extienda sus manos y bendiga a Paula Patricia. Vamos, bendígala. Declare una palabra sobre su vida, sobre sus padres, sobre sus hermanitos. Aleluya. Una palabra de fe, una palabra de salud, una palabra de milagro. Gracias, Padre. Gracias. Gracias, Señor. Ahí le están entregando un hermoso
certificado. Bendiciones. La iglesia los bendice. Amén. Qué bonito tiempo. Es precioso dedicar nuestros hijos al Señor. El Señor Jesús, sabemos la historia que le traían los niños para que los tocase. Aleluya. Gloria al Señor. Amados, debo decirles, anunciarles varias cosas. Hoy a las 6 hay un glorioso culto aquí en Buenas Nuevas. Así que les esperamos. El sábado tenemos servicio de jóvenes y de adolescentes. Así que traiga a sus jóvenes, traiga a sus adolescentes. Nosotros desde aquí arriba no nos cansaremos de decir que es mejor formar nuestros hijos en la casa del Señor bajo sus enseñanzas, bajo su cuidado, su temor, que lo enseñe por ahí las redes sociales, la televisión y cuantas cosas hay afuera que ellos están nutriendo diariamente. El domingo que viene es el último domingo del mes, es 27 de febrero, día de nuestra independencia, y con más razón nosotros venir a la casa del Señor, y dominicanas que son orgullosos de nuestra patria, de nuestra tierra, venir a glorificar el nombre del Señor. Y es día de reconciliación por ser el último domingo del mes. En el boletín que le entregaron hoy a cada uno de ustedes, dentro hay una tarjetita de invitación. Gracias. Este es el boletín de hoy, de esta semana, así que léalo, compártalo. Y dentro del boletín, como les decía, hay una tarjeta de invitación que la iglesia se ha esmerado por hacer. Esto es no para que usted lo deje en la Biblia ni dentro del boletín y se lo lleve a la casa, sino esto es para que usted lo comparta con alguien que no conoce el Señor. Es una invitación para que venga el domingo próximo, que es un culto especial para amigos, para personas no creyentes. Así que esperamos que por lo menos una persona, cada uno de nosotros debe traer, por lo menos una, en cada servicio que será dedicado el próximo domingo. Así que creo que hay un video del domingo de reconciliación. Por favor, Eddie. Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. De Corintios capítulo 5 verso 19, el apóstol Pablo nos dice: pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de la reconciliación. Por eso la iglesia Buenas Nuevas se prepara para que cada último domingo del mes durante el año 2022 sea día de reconciliación. Si conoces un familiar, un compañero de trabajo, un vecino que necesita reconectar con Dios, Buenas Nuevas es el espacio. Lo esperamos en la calle Carmen Mendoza de Corniel, número 72, los domingos 8:30 de la mañana, 11:30 de la mañana y 6 de la tarde. Tú tienes que estar aquí. Ahí está. También, como última semana del mes que ya inicia hoy, es de costumbre las reuniones de grupo pequeños. Si usted está casado o casada y todavía no pertenece a un grupo pequeño donde se enseña la palabra de Dios, donde se da medicina preventiva a nuestra relación de parejas,
Es mejor la medicina preventiva que la curativa, ¿verdad? Porque la curativa tiene sus efectos secundarios. Aunque sana, puede tener efectos secundarios. Pero la preventiva no. La preventiva, al contrario, nos ayuda a fortalecernos, a madurar. Así que, si no está en un grupo de pareja, anote este número que está en pantalla ahí. Creo que se ve. Si no se ve, es el 809-909-5328. Repito, 809-909-5328. Tengo un testimonio en particular que desde que inicié en grupos pequeños a formarme, a educarme, cómo debe ser Ariel en su relación de pareja con mi cónyuge, cómo debe ser Ariel como padre de tres varones, cómo debe ser Ariel como hermano en la fe, como hijo de una madre y de un padre, etcétera, etcétera. Hay un antes y un después de mí. Y esto es porque di cabida a la palabra de Dios. Escuché, no bastó mi formación como hijo en mi casa, no bastó, sino que la palabra de Dios me está todavía enderezando y estamos en ese proceso. Así que de la única forma, hermano y hermana, que su hogar puede marchar, su relación de pareja puede marchar hacia un norte, es dejando que Cristo sea el centro de su casa y dejando que Él opere en su relación. Así que les esperamos. Esta semana hay varios grupos que se estarán reuniendo. Y al terminar hoy el servicio en la carpa, tenemos el aposento alto, que es un devocional de lectura diaria. Ahí tenemos los meses de marzo y abril. Se va a tomar, tomen uno por familia, porque aquí somos muchos y la cantidad es limitada, por favor. Así que damos gracias al Señor, hermanos, por todos ustedes, porque estamos aquí en esta mañana. Y para mí es de grato honor, de gran privilegio, presentar al hombre de Dios que tiene la palabra de Dios. Es el instrumento que el Señor ha elegido para que nos traiga una buena palabra en esta mañana. Y a los que están conectados, también esta palabra yo sé que es para usted, y usted recibirá bendición y vida eterna a través de ella. Nuestro amado pastor José Ramón Rodríguez, también mi profesor de la Universidad Teológica en la rama de consejería. Qué honor, pastor, tenerle. El honor es mío. Gracias, mi hermano. Ariel está formalmente calvo. Al fin lo admitió. Okay. Las hermanas vieron la cara del papá de Paola Patricia mientras esperaba a la esposa. Esa es la cara multiplicada por 10 cuando usted le dice: cuida a los niños que vengo ahora. Apiádense. José Martí decía que cuando hay muchos hombres sin decoro, hay algunos o unos pocos hombres que llevan el decoro de muchos hombres. Si aplicamos eso a los músicos, decimos que si hay músico con poco gozo, hay al menos un saxofonista que lleva el gozo de todo. Ese muchacho. Nada más veía a Pedro mirándolo de reojo, así como se armó el juidero aquí. La última vez que yo estuve predicando en este culto, yo perdí la noción del tiempo y pensaba que todavía estábamos hasta las 10, entonces terminé como muy rápido. De hecho, puse a Orlando en la obligación de extender un poco aquí. Pero cuando salí ahí afuera para subir, una hermana me dijo que así es que me gusta, rápido y furioso. Entonces, no sé qué fue lo que... No sé.
Pero esta mañana tengo que pedirle permiso porque el tema que quiero tratar es, tendría que tocar todo el capítulo 32 del libro de Éxodo y pudiera ser un poquito más extenso que lo de costumbre. Solo pedirle, por favor, que no me hagan lo que me hicieron unos jóvenes en San Cristóbal, que me escribieron una cartulina, un mensaje que decía, deja ir a mi pueblo, faraón. Entonces, así que aguántenme. Mire, en Éxodo 32 nosotros encontramos una situación que es muy conocida por todo el que de una u otra manera tiene algunos años en la fe. Se ha topado con aquel becerro de oro que hizo el pueblo en ausencia de Moisés. ¿Lo recuerdan, verdad? Entonces yo quiero que ustedes tengan abierto su Biblia en Éxodo 32 y vayamos caminando. Porque de lo que quiero ver, hablar es justamente qué pasa cuando el pueblo de Dios se corrompe. Y es una advertencia a todos nosotros. Porque si bien es cierto, si hiciéramos una encuesta en esta mañana, todos los que estamos aquí, de una u otra manera, estamos comprometidos y deseosos con hacer la voluntad de Dios en nuestra vida, en toda circunstancia. No hay una manera lógica en que usted piense, que usted diga, yo quisiera como ofender la santidad de Dios. No. Si hay alguien que dijera eso, es porque no ha nacido de nuevo. Todos los que han nacido de nuevo anhelan o deberían anhelar en su corazón siempre hacer lo que a Dios le agrada. ¿Qué pasa entonces cuando por cualquier razón nosotros nos desviamos del camino? ¿Y cuáles pueden ser las razones que nos llevan a nosotros desviarnos del camino? Y es justamente lo que quiero que en esta mañana podamos conversar. Éxodo 32, verso 1. Al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar del monte, fueron a reunirse con Aarón y le dijeron, tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de Egipto, no sabemos qué pudo haberle pasado. Fíjese, si usted toma el capítulo 31, 30, 29, 28, 27, usted se dará cuenta de todo lo que está pasando en esa relación personal de Moisés con Dios en el monte Sinaí. Hay una relación, hay una estrecha vinculación. Moisés ha subido al monte y se ha llevado junto con él a un grupo selecto de su equipo de dirección. No está vacacionando en el monte Sinaí. No se fue de retiro porque estaba harto de todo ese pueblo malagradecido y murmuradores. No, 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 no. Él se va en esa necesidad que tienen los líderes de un contacto especial con Dios para poder servir a la grey con dignidad. En ese tiempo él está. Lo que está pasando en la vida de Moisés, la relación que está fortaleciendo con el Padre, no es para que en la llanura, a pocos metros, kilómetros de distancia del monte, estuviera ocurriendo esto. Pero el pueblo se le acerca a Aarón con una preocupación genuina. No sabemos qué ha pasado con Moisés. Nosotros nos sentimos abandonados, necesitamos dirección, necesitamos guía. Pero la reflexión es equivocada. Este Moisés que nos sacó de Egipto, ahora no sabemos qué pasó. Así que haznos dioses, apelan a la experiencia idólatra de dónde vienen, que marchen delante de nosotros. No, 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 no. A ustedes no lo sacó Moisés. A usted lo sacó Jehová con brazo fuerte desde Egipto.
Cuando la reflexión que nosotros hacemos acerca de nuestra espiritualidad no está orientada en reconocer quién es el autor y consumador de nuestra salvación, y nos enfocamos en la persona de quienes nos dirigen, de quienes nos enseñan o quienes están al frente de nosotros, los resultados son equivocaciones garrafales. Si bien es cierto, Dios ha levantado hombres, mujeres que están para guiar al pueblo al final del camino, lo que importa es la relación que tú estás teniendo con tu Creador. Si bien es cierto, la fe la vivimos en la comunidad de los salvados, no es menos cierto que Jesús muere por cada uno de nosotros y nos invita a vivir esta fe en comunidad. Pero la verdad es que Él es quien ha obrado. Los hombres somos instrumento, las mujeres somos instrumento que Dios usa para eso. Pero al fin y al cabo, allá arriba, en lo último de la corona, Él es el responsable de todo lo que está ocurriendo. Así que el pueblo, cuando le dice a Aarón, mira, nosotros necesitamos que tú nos hagas dioses porque Moisés ha desaparecido, están sacando de la ecuación a Dios. Y muchas veces las razones por las que nosotros pifiamos en nuestra fe, pifiamos en hacer y en vivir a la altura de la demanda que Dios nos hace, es porque nosotros nos enfocamos en los hombres y en lo que hacen los hombres. No, porque mira, y comienzan a darte historia. Por favor, el autor de los Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de vuestra fe. ¿Por qué nos manda a poner los ojos en Jesús? Porque todos nosotros somos vulnerables. Y pudiéramos estar hoy muy firme y mañana no pudiéramos estarlo. Si descansa tu fe y tu esperanza en el comportamiento de un hombre o de los hombres, pudiera equivocarte. Eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Se equivocó. Moisés no era quien lo había sacado ni quien lo estaba dirigiendo. Dios estaba usando a Moisés para eso. Así que mira, inmediatamente Aarón le respondió, quítenle a sus mujeres los aretes de oro y también a sus hijos e hijas y tráiganmelo. Para los que les gustan mucho estar imitando todo lo que los judíos hacen, fíjese que los hijos tenían aretes también. Así que cuando se pongan a criticar los varones que tienen aretes, recuerden que ahí habían hijos e hijas con arete. No estoy dando permiso para que lo usen, sino para que usted lo sepa. Todos los israelitas, verso 3, se quitaron los aretes de oro que llevaban puesto y se lo llevaron a Aarón, quien los recibió y los fundió, luego cinceló el oro fundido e hizo un ídolo en forma de becerro. Entonces exclamó el pueblo, Israel, aquí tiene a tus dioses que te sacó de Egipto. Rayos. ¡Qué vagabundería! La respuesta de Aarón tiene una de dos posibilidades. Ciertamente Moisés había desaparecido y ahora él era el que estaba, se sintió como importante. Veanlo desde la óptica de alguien que está ahí esperando su turno, de pronto le llegó, el pueblo le llega, le hace sentir importante, le pide opinión y él decide responder a los intereses del pueblo. Y segundo, quizás no quería entrar en conflicto con el pueblo. Los líderes que no son capaces de confrontar y cuestionar aquellos deseos malsanos del pueblo terminan incurriendo ellos en errores y
haciendo al pueblo, induciendo al pueblo a error. Lo que Aarón hace como respuesta no es lo que él había recibido, no es lo que él había visto que estaba pasando con la vida de su hermano y con todo el proceso de guianza que Dios estaba teniendo con la salida del pueblo de Egipto. Pero en Aarón está la experiencia de idolatría guardada. Y la saca en el momento menos esperado. Todos nosotros de alguna manera hemos estado expuestos a idolatría consciente o de manera inconsciente. Él cincela el oro y hace un becerro y dice: he aquí tus dioses que te sacaron de Egipto. Y muchas veces nosotros tenemos que preguntarnos: ¿cuál es el becerro que yo he hecho con aquellas cosas que yo atesoro de mi vida? Hay veces que ese becerro es mi propio nombre, personas que se matan con cualquiera por su nombre, porque mi honor, el apellido mío, hay que respetarlo. Está bien, yo pelea por tu apellido. Ahora, te voy a decir una cosa: no todos los que llevan tu apellido son buenos. Tú lo sabías, ¿verdad? Bueno, nada más los Rodríguez son buenos todos. Pero después hemos encontrado en todos los demás apellidos asuntos. No. Entonces hay gente que han estado frente al becerro de su nombre, de su apellido, de su profesión, de su dinero, de su distinción, de su cuerpo, de su belleza, y creen que eso es lo que le ha abierto puertas en la vida. Mentira. Quien abre y cierra puerta es el Señor. Así que tú y yo lo más que podemos hacer es reconocer esas cosas como basura frente al poderoso nombre y acción de nuestro Señor a favor nuestro, que es la salvación. Por lo tanto, no importa el valor que tú le hayas dado a cosas o que tú le estés dando a cosas, realmente tú tienes que reconocer que lo que tú crees que te abrió puerta no es lo que te está abriendo puerta. Así que la convocatoria que Aarón hace es que al otro día se levanten para que hacer fiesta al Señor, pero delante del becerro. Y hay veces que nosotros estamos aquí y estamos literalmente adorando frente a nuestro propio becerro. Estoy aquí para que me vean que estoy. No es que quiero estar, pero para que me vean que estoy. Entonces tú no estás aquí adorando al Señor. Tú estás adorando el prestigio de que te reconozcan como un miembro de esta casa, que la gente te valore, pero tú no estás aquí porque tú sientes que como hijo debe adorar y servir a tu Padre Celestial. Muchas veces nosotros estamos, no estamos delante del Señor, estamos delante de nuestro propio becerro, que es el hombre o es la mujer a quien yo sigo de manera ciega sin cuestionar su comportamiento. Aarón le dijo: vengan mañana y vamos a hacer una fiesta al Señor, pero delante del becerro que no era Jehová. ¿Tú estás consciente de aquí quién es que tú realmente estás adorando? Cuando tú vienes para acá, ¿tú estás consciente a qué que vienes? Cuando tú te reúnes aquí, ¿tú sabes de verdad a qué que tú vienes a reunirte? ¿Tú tienes claro en tu mente y en tu corazón cuál es el motivo real por el que te estás congregando aquí? Tienes que revisar eso. Porque sin darnos cuenta, hay algunos Aarones que nos dirigen, que nos han hecho creer que eso es la fe y no es la fe.
que esto es ser miembro del cuerpo de Cristo, pero no lo es. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer una revisión acerca de esto, porque no siempre nuestra adoración está frente al Señor. No es verdad. Usted lo sabe. Se levanta en la mañana y dice que viene para acá, pero tiene muchísimas ideas en la cabeza y dice 400 malas palabras antes de llegar aquí. Se le atravesó alguien en la calle y de pronto cuando llegó creía que iba a encontrar parqueo aquí de este lado. Y de una vez dice, yo no sé qué es lo que... Esta gente viene demasiado temprano, entonces tiene que volver a dar pleito. ¿A quién viniste a adorar? ¿Delante de qué altar estás adorando? Porque poder definir eso puede cambiar el rumbo de nuestra vida y el fortalecimiento de nuestra fe. Tenemos que hacer una radiografía de nosotros mismos. Tenemos que mirarnos por dentro. Y muchas veces tenemos que revisar todo lo que nosotros hemos valorado, a lo que nosotros le hemos dado mucha importancia. Tu reputación, tu ministerio, mi espacio, el poder, la familia, el dinero, cualquier cosa que sea más importante que el obedecer lo que Dios te ha pedido hacer, se convierte en tu becerro. Y posiblemente, aunque tú vengas aquí, levante tu mano, te gusten las canciones, salte, brinque y tienes la libertad de hacerlo y nos gusta que lo haga, tú no estás adorando al Dios verdadero. Y cuidémonos de eso. Porque el no estar adorando al Dios verdadero es la puerta, es el portillo por donde puede entrar cualquier cosa que malogre tu vida y ponga en tela de juicio tu propia comunidad de fe. Cuidémonos de dónde y a quién nosotros estamos valorando. El verso 6 nos dice las consecuencias inmediatas. El pueblo llegó, hizo holocausto y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrenda de paz y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. En la nueva versión internacional le dice y se dio al desenfreno. Ese regocijarse no es que se pusieron contentos, es que entraron en la práctica común de los rituales de idolatría, donde después de brincar y saltar, todo el mundo se quitaba la ropa y el desenfreno llegó. Eso fue lo que pasó ahí. Se desenfrenaron. Porque cuando tú estás en el altar equivocado, con el motivo equivocado de adoración, lo que llega, lo que viene, es el desenfreno. Ustedes lo sabían. No tengo yo que venir a decírselo hoy. Eso es lo que el autor nos está diciendo. Cuando Aarón convoca para que al otro día llegaran, dice madrugaron. Claro, madrugaron. Porque lo que venía era de la carne. Comieron, bebieron y se dieron al desenfreno. Y esa es la parte que nosotros tenemos que evitar. Muchas de las cosas con las que nosotros lidiamos en nuestra vida de fe y que lidiamos como líderes con la comunidad de los salvados es justamente por la falta de autenticidad del motivo de adoración y los altares frente a los cuales nos estamos parando. El pueblo se desenfrenó porque la convocatoria no fue para adorar al Dios verdadero. Y nosotros tenemos que cuidarnos de eso. ¿Cómo reacciona Dios frente a esto? Los versos de 7 al 10 es una conversación que Dios tiene con
con Moisés. Le dice, entonces Jehová le dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Moisés se había tomado muy a pecho su condición. Y déjeme decirle, no cambien su perspectiva de Moisés, no. Pero Moisés había asumido, era una persona que asumía con tanta responsabilidad la tarea que él se puso entre Dios y ellos y fue más enfático en fortalecer su relación y recibir de Dios que transmitirle al pueblo exactamente lo que ellos debían hacer. En pocas palabras, Moisés no entrenó para la que la gente pudiera responder aún en su ausencia. Y Dios le hace una crítica a Moisés y le dice, ese pueblo que tú te lo has cogido, que tú crees que fuiste tú que lo sacaste, mira lo que ha hecho, se ha corrompido. Siguiente. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto este pueblo que por cierto es dura cerviz. Ahí lo que dice terco, yo sé que este pueblo es terco. Si nos escribieran a nosotros, ¿nos dirían terco? Se lo dijeron a Israel. Ahora pues déjame que se encienda mi ira con ellos y los consuma y de ti haré una gran nación. Mire, Dios no tiene contemplación cuando el pecado de idolatría entró en juego. Y él le dice a Moisés, mira, yo tengo una cuerda tan grande que yo lo voy a eliminar a todo y no te preocupes que yo voy a ser un pueblo de ti. Si Dios nos habla claramente a nosotros de cuáles son las consecuencias frente a Él de nosotros actuar de manera incorrecta. Muchas veces nosotros, es que yo no sé, mire, usted sabe, si usted sabe. De hecho, dice, yo te he declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Dios no nos dejó a oscura. Él nos dijo claramente qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Así que ninguno de nosotros puede alegar que no sabe. Dios dice, mi ira se va a encender contra tu pueblo y lo voy a eliminar porque ellos han usurpado y han puesto dioses delante de mí. Me han faltado el respeto de la manera más grande que yo no soporto. Así que nosotros tenemos que tener conciencia de cuáles son las consecuencias de nuestros actos. Ahora mire, mire cómo Moisés, en representación de los líderes realmente, de los pastores, de los ancianos que aman al pueblo, hace una intervención delante de Dios. Los versos del 11 al 13 me llaman mucho la atención porque Moisés oró en presencia de Jehová y dijo, Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste? Y ahora ambos se tiran la cosa. Que tú sacaste. No fui yo. Tú sacaste. Dios le dijo a Moisés ahorita que tú sacaste. Que tú crees que lo sacaste. Y ahora dice, no fui yo. Que tú sacaste de la tierra de Egipto. Y dice, con gran poder y mano fuerte. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para más lo sacó, para matarlo en los montes, para raerlo sobre la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiente de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac,
de tu siervo, de Israel, tu siervo, los cuales ha jurado por ti mismo y les ha dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré vuestra descendencia toda la tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Moisés usa el argumento de confrontar a Dios con su propio carácter. Tú eres fiel, tú lo sacaste, tú no vas a permitir que tu nombre sea vituperado y se diga: mira, lo sacó de aquí para matarlo allí. Además, tú le dijiste a estos siervos tuyos que tú le vas a hacer una gran nación. Entonces, Moisés usa el argumento del carácter de Dios y de las promesas que él había hecho. Y Dios es fiel. Dios es fiel. Y no importa la calidad y la cantidad de la maldad de nosotros, cuando hay una oración de intercesión sana y de humillación, Dios escucha. No importa cuán feo, cuán grotesco sea lo que estemos o lo que hayamos hecho, si hay una oración de intercesión, si todos nosotros nos vamos delante del Señor con humillación, reconociendo nuestra maldad y recordándole al Señor lo que es Él, Él puede apiadarse de todos nosotros. Y es lo que nosotros encontramos. Dios responde a Moisés en el verso 14, aplacando su ira. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que ahí iba a hacer contra su pueblo. ¿A razón de qué? ¿De que el pueblo había cambiado? No, todavía el pueblo está en su desenfreno. A razón de que Moisés, que puede ser tú, yo, intercedió por ese pueblo pecaminoso. Hay una esperanza para el pueblo de Dios. La hay. Esa es la ventaja de ser parte de la comunidad de los salvados. Que caemos, pero no caemos para siempre, porque somos levantados y somos restaurados por aquel que es autor y consumador de esto. Tú no tienes que perder la esperanza, no tienes que caerte de la esperanza. Dios, el Señor, escucha la oración del justo, y la oración del justo vale mucho. Ahora, es bueno que sepa que así como Moisés tiene una relación especial con Dios, el llamado es que a todos nosotros deberíamos tener la misma especialidad de relación que Moisés tenía con el Señor. En la versión o en la lectura negativa de esto es que no importa que los líderes estén muy conectados con Dios, eso no te ampara a ti. Lo que te ampara a ti es tu verdadera relación con Dios. Es decir, Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos, nada más. Por lo tanto, no es que tu papá ora mucho, no es que tu mamá ora mucho, no es que yo tenga un pastor que es muy espiritual. No, eso no es lo que va, es lo que tú estás desarrollando en tu relación con el Señor. Moisés ha recibido de Dios las tablas. Y dice el verso 15. Lo tiene por ahí, verso 15. Y volvió Moisés, descendió al monte trayendo en su mano las dos tablas del testimonio. Y dice: las tablas escritas por ambos lados del uno al otro estaban escritas. En la Nueva Versión Internacional dice: tanto las tablas como la escritura grabada en ella era obra del dedo de Dios. Qué relación, qué encuentro tan especial tiene Moisés en el monte Sinaí con el Señor. Pero el Señor le ha dicho: baja, que tu pueblo se corrompió. Y mire,
lo que ocurre a partir de ahí. Moisés va bajando, y cuando va bajando, Josué oye el alboroto. Cuando José oyó el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Se lo digo rápidamente. ¿Usted sabe a qué suena su adoración en lugar y motivo equivocado? A alarido de pleito. ¿Usted cree que está brincando, gozando? Y a los oídos de Dios es un alboroto. Es preocupante eso. Porque usted no levanta una adoración para usted. Usted no levanta una adoración para los que lo escuchan. Usted la levanta para Dios. ¿Cómo está sonando su adoración a los oídos de Dios? ¿Como una adoración real o como un pleito? Josué dice: hay alarido de pelea en el campamento. Y Moisés le dice: no, vamos al siguiente. ¿Qué es lo que Moisés responde? Y respondió: no es voz de alarido de fuerte, ni voz de alarido de débiles. Es voz de cantar, oigo yo. Y es bueno que los líderes jóvenes, porque Josué es joven, no acaba de discernir. Obviamente Dios le ha dicho a Moisés lo que ocurría en el campamento, pero entre la comparación entre lo que Moisés oye y lo que oye Josué, nos dice que muchas veces el liderazgo joven necesita tener al lado a un líder experimentado por los años que nos ayude, bueno, me estoy considerando joven, que nos ayude a entender aquellas cosas que solo los años y la experiencia vivida en este camino permite. Moisés le dice a José: no, no están peleando, están cantando. Solo que el cántico, solo que lo que está ocurriendo no agrada al Señor. Por eso nosotros tenemos que cuidarnos del sonido y del ruido de nuestra adoración. Aconteció entonces que cuando llegó al campamento y vio el becerro y la danza, ardió en ira Moisés, arrojó la tabla que no la seleccionó él, que no la grabó él, y la arrojó de sus manos y se quebró al pie del monte. Miren, un riesgo que corremos: estropear la obra de Dios. Las tablas están grabadas por el dedo de Dios. Moisés no hizo nada ahí. Ahora Moisés ha destruido la tabla porque él se descontroló a consecuencia del comportamiento desenfrenado del pueblo. Los líderes tenemos que tener cuidado, porque en algún momento vamos a coger una cuerda. Vamos a coger una cuerda. La preocupación es si esa cuerda nos va a llevar a estropear la obra que Dios ha hecho. Y hay que tener cuidado. Moisés la agarró y la rompió. Hay veces que la consecuencia de tus actos arrastran a tu propio liderazgo. Hay veces que tú debes eximirte de decir, de hacer algunas cosas. No es ni por el temor propio que tú tengas, sino por la consecuencia de arrastre que hace a la gente que tiene que ver contigo y tu cuidado. El autor de Hebreo dice: sométanse a vuestros pastores como quien tiene que dar cuenta, para que lo hagan sin quejarse. En pocas palabras está diciendo: déjense persuadir por sus pastores, hagan
obedezcan, porque ellos van a tener que rendir cuenta de ustedes. Y para que no lo hagan, ¿verdad?, quejándose. Imagínense, de pronto estamos a la entrada del cielo y está el listado de Buena Nueva y Pedro llama a Pedro y le dice: ok, este es el listado de los tuyos. Dime, Nelly, sin problema, déjale entrar. Que esa... Va, y comienzan a pasar ahí. Entonces comienzan a entrar la lista de los hermanos Toro. ¿Sabes qué son los hermanos Toro? Fulano. Y fulano. Y fulano. Para que no lo hagan quejándose. Pero es cuidando la vida también de tus líderes. No solo van a coger una cuerda, sino se van a doler, se van a enfermar por tu comportamiento. Y cuando se enferman por tu comportamiento, y cuando se amargan por tu comportamiento, los líderes oran muy bien por ti. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Entonces, Moisés quemó el becerro, lo trituró, lo molió, se lo echó en el agua y se lo dio a beber a los hijos de Israel. Guácala. Hay un pastor que me mentoreaba al principio cuando comencé el pastorado, y él me dijo: suba al púlpito con dos Biblias, una chiquita y una grande. ¿Y por qué? La chiquita es para que los hermanos que se duerman, usted se la tire y le diga, si no la quiere escuchar, siéntela. Hay veces que tú no te imaginas el dolor que siente Dios, el sabor amargo del pecado en la boca de Dios, tuyo y mío. Y Moisés lo que hace es darle a beber la retama del pecado, para que sepan que así como ellos están sintiendo el amargo, el mal sabor de ese trago, es lo mismo que Dios sufre cuando tú y yo pecamos en su presencia. Se lo dio a beber. Hay veces que tú y yo tenemos que experimentar lo duro, lo amargo, para que tú puedas entender cómo se siente Dios contigo y conmigo cuando nosotros nos desviamos. Y ahí está el pueblo. Pero Moisés decide confrontar a Aarón. No se queda así. Nosotros tenemos que ser conscientes, mis hermanos, que frente al desvío nosotros tenemos que confrontar. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? En pocas palabras, este pueblo tiene que caerte mal. Tú tienes que tener algo contra este pueblo, que tú lo induces a un pecado tan grave como el que ha cometido. Es su hermano, pero él no se queda con eso. Hay veces, mis hermanos, mis hermanas, que tú tienes que ser confrontado. Tú tienes que ser corregido. Vamos a tener que ser corregidos. La verdad es que la mayoría de nosotros quisiéramos que nos corrigieran de una manera, pero no siempre la corrección se ajusta a lo que tú quieres. Hay veces que hay que decirte lo que tú eres. Tú eres un loco viejo, hermano, a veces.
Hermana, sí, tú eres una loca vieja, ¿ves? Hermana, te crees la gran cosa, pero no. No lo eres. ¿Sabes por qué tú estás peleando por eso? Porque te crees la gran cosa, pero no. Tú no eres nada. No eres nada. No, porque una mujer bonita como yo debería tratarla. No. Tú no eres bonita nada. Mándanos una foto, acaba de levantar, para que tú veas. ¿De qué está privando? Los hermanos, Pepillito, suéltate la correa para que tú veas cómo esa barriga hace de una vez así. Entonces, no prive, sabemos que no. Entonces, hay veces que tienen que decirnos las cosas. No, porque me pudo haber dicho eso. Sí, te vamos a decir las cosas. Hay veces que quien te la dice tiene la gracia de decirla bien y hay otro que tiene, no tiene esa gracia. ¿Y qué hacemos? La diferencia personales. Moisés corrige a Aarón. Mire, y Aarón responde de una manera tan charlatana. No se enoje, mi Señor. Tú conoces a este pueblo que es inclinado al mal. Entonces, no asume su responsabilidad. Ellos vinieron y yo le dije que traigan el oro. Fuiste tú. No, ellos vinieron. Mire, me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. En pocas palabras, ellos se sentían solos. Y vinieron donde mí. Entonces, y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apártenlo. Y me lo dijeron y lo eché en el fuego. Y ocurrió un milagro. Y salió un becerro. Charlatanazo. Azarosazazazazo. Tú quieres adjudicarle milagro a la perversidad de tus actos. Tú quieres traer a colación que Dios va a usar como milagro la perversidad de tus actos. No fuña, Aarón, en serio. En serio. Sí, yo eché y salió ese becerro. Un milagro. ¡Wow! ¿Se le parece a las explicaciones que damos? Yo no sé. Eso, Dios tiene que tener un propósito. Hazme el grandísimo favor en adjudicarle propósito de Dios a la liviandad de tu ser. Hazme el grandísimo favor. Vamos a ser más serios. Decir eso es decir eso. ¡Ay! Y salió un becerro. Mis hermanos, mis hermanas, no es verdad que hay milagro de Dios en lo que tú y yo hacemos de manera incorrecta. No. Su propia concupiscencia, mi propia concupiscencia, el deseo de hacer lo malo nos arrastra y concibe y da a luz el pecado. No venga con eso. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, todavía la chercha seguía en forma, porque Aarón lo había permitido para vergüenza de sus enemigos. Y ahí viene la parte, dice, señores, hay gente que está viendo. Nosotros somos una ciudad puesta en lo alto, que no puede ocultarse. Somos sal y luz. La gente está pendiente de lo que nosotros somos y de lo que nosotros hacemos. Todo el mundo puede hacer cosas malas y puede decir cosas malas. Yo conozco de mucha gente que ha recibido dinero para hacer muchísimas cosas, pero ahora le han caído y van a investigar a todos los pastores que han recibido dinero del gobierno, que supuestamente para construir iglesias, que no han construido. Así que prepárense para ver los nuevos expedientes.
¿Usted se imagina? Hay gente que no lo van a tocar nunca, pero si encuentran un chin así de una iglesia, de un pastor, y más si es de mucha notoriedad, ñángala fuángala. Y usted tiene que ser, los enemigos están viendo. Y Moisés dice, Aarón le permitió este desenfreno y los que están viendo allá afuera nos hemos convertido en el hazmerreír de ellos. Nosotros tenemos que cuidar este tesoro que ha sido puesto en vaso de barro. Somos falibles, pero nosotros tenemos que hacer un esfuerzo en cuidarnos, que es cuidar a la comunidad, que es cuidarnos nosotros mismos. Contrólese la lengua. Y lo que a usted no le preguntaron, no lo diga, porque usted daña la imagen de su comunidad. Lo que no le va a ayudar a usted, no lo pregunte. Y no me venga a decir que no, es para orar. Ore sin saber. Dejemos el chisme tecnológico de que, ay, te he visto como muy triste. ¿Qué es lo que te pasa? No se meta en la vida ajena, ni saque información para dañar testimonio de la comunidad. Aprenda a orar en su corazón por el bienestar de todos. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. En un momento determinado hay que hacer un llamado de separación. ¿Quiénes están aquí seriamente en esto o quiénes están aquí nada más por el show que hacemos? Qué bueno. Que nada más lo que viene aquí a disfrutar de la alabanza y de una vez quiere irse. ¿Y cuándo es que él va a acabar? Yo le dije que me iba a extender un chin más. Se lo dije. Hay un momento en que tenemos que hacer la parada y decir, ¿quién está aquí seriamente? Los pastores hemos acuñado a veces una nomenclatura de cuántos miembros asisten a tu iglesia. Se decíamos, bueno, tenemos una asistencia de 600, pero comprometido 200. Eso significa 400 bailarines y 200 que asumen el trabajo de todo el mundo. ¿Quiénes están aquí por Jehová? Y dice Moisés, los que están aquí por Jehová, párense al lado mío. Sepárense del molote. Necesitamos saber con quiénes contamos. La pandemia nos visualizó realmente lo que éramos. La pandemia fue como un sedazo que solo dejó pasar a los más finos. En pocas palabras, aquí estamos los más finos. No. Lo que quiero decir es, la pandemia demostró quiénes de verdad están desde el primer día hasta hoy, dando la señal de que están comprometidos no con esta casa, están comprometidos con el dueño de la casa, que es Dios. Y Moisés le dice, vengan, dice, así ha dicho Jehová Dios, poned cada uno una espada sobre su muslo y pasad y volved de puerta a puerta del campamento y matad cada uno, ¿a quién? A su hermano, a su amigo, a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme lo dicho por Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000. Pariente es primo, por si. Sí. Y ese día cayeron 3,000. En pocas palabras, a todo el que usted lo vio en cuero y brincando frente al becerro,
dele para abajo. Se va. Se va. Su hermano, dele. Mi hermano, te vi como muy gozoso. Mi primo, te vi como que muy bailarín. 3,000. Qué bueno, qué bueno. Que no nos van a tumbar 3,000 de nosotros. Primero, que no llegamos a 3,000. Y segundo, misericordia. Yo soy muy del sacerdocio universal de los creyentes. Creo que todos nosotros tenemos que cuidarnos y ser guarda de nuestros hermanos. Pero también Dios ha levantado líderes, pastores, maestros que nos cuidan. Preservemos eso. Preservemos. Porque es él, Moisés dice, ahora yo voy a subir al monte nuevamente y hablaré con el Señor. Quizás le aplaque la ira contra usted. Y si no, ráeme. Ahora, en pocas palabras, si tú no lo vas a perdonar, sácame de tu libro. ¿Cuánto amor por un pueblo tiene Moisés? Ese es el amor que se expresa. Ese es el amor que tú encuentras en la comunidad de los verdaderos salvados. Hombres y mujeres que, no importa lo que tú hagas, están dispuestos a entrar a la presencia del Señor y aún ofrecer su propia vida a razón. Traeré yo de mi libro. En pocas palabras, no me ponga condiciones. No venga con eso. Yo quito de mi libro a quien yo quiera. Ve pues ahora, lleva a este pueblo donde te he dicho, y aquí el ángel irá delante de ti. Pero que formó Aarón. Hay consecuencia del pecado. Lo único que yo quiero terminar pidiéndote, hermano, hermana, que no rechace solo la consecuencia de haber pecado, sino el hecho mismo de haberlo hecho. Es que tú y yo ofendemos al Señor, y Él no merece eso de nosotros. Que al levantarnos de aquí esta mañana, lo hagamos con el compromiso de que nosotros vamos a erradicar todos los becerros que hemos levantado en nuestras vidas, y hemos decidido decirle al Señor: yo estoy de tu lado, no importa lo que pase. ¿Quiénes están en esta mañana por Jehová en este lugar? Si es así, ponte de pie y vamos a orar. Pastor Pedro.
Padre, tu palabra a través de tu mensajero. Tu palabra ha sido buena. Dios mío, Padre mío, revélanos por el Espíritu Santo cuáles becerros todavía viven y son objeto de culto y de honra en nuestras vidas. Espíritu Santo, revélanos. Los becerros que hace tiempo debieron ser desechos y todavía están ahí ocupando lugar en nuestra experiencia. Espíritu Santo, hoy tu palabra ha llegado a tu casa y a las vidas de los que han oído en la distancia. Tu palabra dice que tú no tendrás por inocente al culpable. Este día, tu palabra ha corrido como río en este lugar. Y tu palabra ha llegado para sanarnos, para restaurarnos, y líbralo de cultos extraños, de actos extraños, de conducta extraña, de prácticas extrañas, ofensivas a tu santidad. Hoy esta casa se ha llenado de tu palabra, de este capítulo 32 de Éxodo, revelador, que tú no tendrás por inocente al culpable. Tu casa en un espíritu de humillación, de adoración
y donde el centro no seré yo, sino tú. Señor, ayúdanos a venir a tu casa a adorar y salir de tu casa en el altar de Dios. Gracias, Señor. Esta semana es una buena semana, Padre, para que hagamos una revisión de nuestras vidas y veamos cuántos becerros nuestra gracias, Padre. Gracias, Señor.